Me llamo Rigoberta Menchú, indígena quiché del pueblo de Guatemala. Soy campesina, soy cristiana, soy un sobreviviente de mi familia. Les voy a contar mi historia, que es la historia de todo el pueblo de Guatemala. Somos descendientes de los mayas. Una mayoría vivimos en las altas montañas, el altiplano. Cultivamos el maíz, un poquito de frijoles. Antes de empezar la siembra, hacemos una ceremonia a la semilla y a la tierra. Pedimos permiso a nuestra madre tierra por el herido que le vamos a encauzar al sembrar el maíz. Desde hace 500 años, cuando los españoles robaron las tierras de nuestros antepasados, desde ese entonces hemos soportado tantas injusticias. Solo nos ha quedado el destino de dolor, de sufrimiento y de miseria. Pero hace algunos años, por primera vez, había una esperanza de democracia. Mr. Ambassador, for us this is a period of change. The idea is to convert our country from a semi-colonial dependent nation into a Guatemala that is free and independent. The goal behind all these reforms is to create a modern, economically viable society. But to raise the standard of living for the most people possible, we can't continue to simply give away every resource that we have. Mr. President, I don't have to tell you there's a lot of alarm in Washington about all the goings on down here. And there's not exactly too much time to fool around. Mr. Ambassador, allow me to speak freely. The problem between our nations is united fruit. Imagine if in your country there was a foreign corporation that owned all the finest land. Then imagine that the means of getting your products to market, the ships, the ports, the railroads, were all owned by the same company. Not only do they own your entire economic infrastructure, but in 50 years they have paid virtually no taxes. Look. The government of the United States is not going to permit a red Soviet republic between Texas and the Panama Canal. Oh, Mr. Ambassador,
I am certain that when you have been here longer and have had an opportunity to get to know our country, you will feel differently about all this. No matter how long I'm here, nothing's going to make me a communist. I can tell you something else. That line doesn't have much appeal for the American people either. You clean those Reds out of your government. When United Fruit gets what is properly theirs, maybe then we'll talk about bettering relations. I'm afraid time is getting very short. Hemos dicho basta de tanto dolor. Nos hemos organizado en pequeñas cooperativas, comunidades cristianas de bases. Practicamos en nuestra vida diaria el mensaje de la Biblia. Hemos recorrido tantos caminos y no hemos tenido respuesta. Right, sure. I'll get back to you. Colonel Castello, I can meet Colonel Al Haney of Central Intelligence. He'll be your coordinator from now on. Pleased to meet you, Colonel. Have a seat. Thank you. This is all very impressive. Yeah. The agency has asked me to confirm the details of our arrangements. Now, as you know, we're working on this thing called a Movement for National Liberation. And we'd like you to be the chief. Peace comes to Guatemala. For the first time in 10 years, the people of Guatemala are breathing the sweet air of liberty. Only days after the resignation of Red President Jacobo Arbenz, rebel leader Castillo Armas sweeps into town. Thousands of communists and fellow travelers are rounded up in makeshift prisons. For United Fruit, it's business as usual, as all company land seized by the communists is returned. On television, Secretary of State Dulles announces the return of democracy to Guatemala. The future of Guatemala lies at the disposal of the Guatemalan people themselves. It lies also at the disposal of leaders loyal to Guatemala who have not treasonably become the agents of an alien despotism which sought to use Guatemala for its own evil ends. The events of recent months and days add a new and glorious chapter to the already great tradition of the American states. For 3 days, my men have surrounded this town so that the people can feel secure and vote freely. Para que el ciudadano se sienta tranquilo y pueda votar libremente. Ninguno debe de traer saco. Ninguno debe de traer morral. Ninguno debe traer sábanas envueltas. Nadie. Nadie. If someone doesn't vote, that person is punished by a fine. Es castigada con una multa. Esto es para asegurar que this ensures that everyone votes. La ciudadanía ejerza su voto. Esto fue la versión de democracia
en la que yo nací. Nosotros, los indígenas y los pobres, no tenemos niñez. Desde niños tenemos que trabajar duramente para ganar la vida. La pequeña tierra de mis padres era tan pobre, solo nos daba un poquito de maíz, y por eso todos los años tuvimos que emigrar en las grandes fincas de la costa sur tropical. Cuando yo tenía 11 años, se murieron dos de mis hermanitos en la finca. Uno se murió de intoxicación. Mientras que estábamos cortando el algodón, el terrateniente lo fumigó. Otro se murió de desnutrición. Tomamos 2 días para enterrarlo y como faltamos al trabajo, el terrateniente nos despidió sin pagarnos los 15 días anteriores. The workers and the suffering of those workers in the southern coast provided incredible wealth for the land oligarchy in Guatemala. The same thing was happening in the cities. The working conditions were terrible and the wages were incredibly low. So you had the same level of suffering among all the people of Guatemala. You're speaking about a country that has a majority Indian population. And it is the unity of that Indian population with the non-Indians, the unity of the workers with the peasants, that allowed the mass movement to grow. So what you have from the early 70s is a mass movement that's growing in the cities and in the countryside simultaneously. It is growing at different levels and different degrees, but it's there in both places. One group of mine workers in the highlands decided to draw national attention to their case by marching publicly to Guatemala City. The march took them a week through the Pan American Highway. And during all that week, there was hundreds of Indian peasants, women, children, men, coming down from the mountains to share their food and their support with them. They also went into towns where workers, teachers, students came out also supporting them. Compañeras, este es un día glorioso, una fiesta popular para nuestro pueblo y para nuestro movimiento. Año tras año, con sangre y sudor, construimos este movimiento cuidadosamente. Nosotros pensábamos que nuestros problemas estaban encerrados en 4 paredes. Vemos por primera vez en nuestra historia los indígenas y los ladinos compartiendo el mismo sufrimiento. Así es, compañeros, juntos construyendo un movimiento poderoso que sabemos es imparable. Un movimiento que cambiará Guatemala para siempre.
The pressure of the mass movement for change and the inflexibility of the military brought the country to a tension that was unbearable. And for the military, there was only two options, either to allow some social structural transformations or to attack the movement. And in their narrow-minded view, the military of Guatemala chose repression. I remember one night at the Camino Real, the general director of the National Police, Colonel Archipina, got together with the most influential men from big business. Archipina was someone who could solve the problems in their factories quick and easy. When these businessmen began to beat around the bush, he said, "Don't tell me stories, just give me the names." This is how the police worked hand in hand with big business. Whatever union member or worker raised a demand, they would disappear and turn up dead a little later. And I, as a labor lawyer, had many workers coming to me saying, "Licenciado, we don't want to organize anymore openly because we're all going to get killed." And I agreed with them. Most of the movement was destroyed by terror in those days, and the remainders had to go underground as a means to survive. Las fuerzas de seguridad de los terratenientes llegaron en mi aldea a despojarnos de nuestra pequeña tierra. Según ellos, la tierra le correspondía al patrón. Nosotros estábamos muy asustados porque no hablábamos el español. Nos sacaron violentamente de nuestras casas, quebraron nuestras ollas, destruyeron nuestras pequeñas cosas. La comunidad empezó a defender sus tierras. No fueron escuchados ni por el gobierno ni por los medios de comunicaciones. Así es como mi padre se juntó con obreros, sindicatos, estudiantes, cristianos y otros sectores más en la ciudad capital y se decidieron tomar la Embajada de España para dar a conocer al mundo entero las injusticias, los atropellos del régimen. El resto es historia. Hoy a las 11:30 de la mañana, un grupo de campesinos ocupó la Embajada de España. Aparentemente tomaron la embajada para protestar contra los problemas de propiedad de la tierra. Además, exigieron información sobre el paradero de los llamados desaparecidos. Inmediatamente las autoridades se hicieron presentes en el lugar de los hechos con órdenes superiores de no negociar con los subversivos. Durante el transcurso de la acción que ocurrió, los ocupantes fueron atrapados en un incontrolable incendio. ¡Están quemando! ¡Ustedes ven también! ¡Rompan esa puerta, señores! Se dice que la mayoría de los subversivos eran indígenas del noreste del país, dirigentes sindicales y estudiantes de la ciudad capital. Cuando mi padre y los 38 personas más se murieron en la Embajada de España, también se murieron nuestras esperanzas de una solución pacífica. El ejército
aumentó masivamente la represión en todo el país. ¿Quién estamos buscando? Sí. A los subversivos. ¿Y para qué está, para qué es lo que ustedes están peleando contra ellos? Hasta ahorita no. Yo no le puedo decir. ¿No sabe? No. Pero no debe saber por qué está peleando ustedes, ¿verdad? No, yo no sé muy bien. Nosotros no estamos cumpliendo nuestro deber aquí. El ejército secuestró a mi hermano. Su crimen era ser secretario de una pequeña cooperativa agrícola de mi aldea. Lo torturaron durante 15 días. Le cortaron las uñas. Le cortaron el cuerpo. Después el ejército publicó un documento llamando a la población a que fuera a ver los castigos que iban a darle a los guerrilleros que tenían en su poder. Fuimos en la plaza de Chajul. Habían 20 hombres torturados. Dentro de ellos estaba mi hermanito. Estaban hinchados de los cuerpos, sin uñas, sin orejas, estas personas. Un oficial del ejército echó un discurso por 3 horas, amenazando a la población si se metía en su versión. Le tocaba el mismo destino como estos hombres. Los juntaron vivos, les echaron gasolina, los quemaron en esta plaza. Thank you.
No, que el padre, los padres que estaban acá eran de origen español. Y entonces ellos the priests were here from Spain. They used their position to set up a social base for the guerrillas for communism. Para los guerrilleros, para la subversión, el estilo comunista. Ellos aquí hablaban ya del Cristo revolucionario, el Cristo redentor, y entonces la gente... They spoke of Jesus as liberator and set up a base among the catechists. They did this for 10 years. Tardaron más o menos 10 años en hacer esto. Empezamos a hablar de un evangelio liberador. We began to speak of a liberating gospel, of a Jesus who came to be with the poor, of a Jesus who said in his gospel, blessed are the poor, blessed are those who suffer. But how could I convince them that the Jesus we were called to proclaim is the good news when these peasants start to express to me their sufferings? They explained how on their backs they carried the weight of the government, the weight of the rich, and even the weight of the church itself. I lived for some 36 years in El Salvador as a priest and never had any problems. And since becoming archbishop, many governments have come and gone, and I've gotten along with each and every one of them. I don't ask for more than I should. I'll ask the government to find someone a job or help to get someone out of jail, but always with the humility Christ taught me. Now, there may be problems, but it's like between children and parents. If you speak with confidence, like son to father, you get what you want. But if you're arrogant, you get nothing. The church was identified during this time with those in power. It was a church of social power and economic power, and it had a social position. And then came this terrible slap in the face, a liberating gospel. And in the light of this liberating gospel, the people began to interpret their reality. Many catechists learned to read in order to study the Bible. These religious leaders became community leaders. They built schools, organized neighborhoods, and helped with projects like getting drinking water. It was these leaders that began being persecuted. Some began to disappear. Others were tortured. And still others were killed outright. Some were taken in the middle of the night and never seen again. In many regions, a lot of priests have left out of fear. But I wouldn't say there's been any real persecution in Guatemala. Many priests were guerrillas at the head of their squadrons. I call them ingrates because the Indians and peasants see their priests as a god. They believe in anything the priest says and follow them. The priests use the Indians as cannon fodder, taking advantage of their ignorance. What is our sin? Why are they persecuting the church? They are persecuting the church because it has helped these people. It has raised their consciousness and has promoted their interests. We have moved them to think, to analyze, and to become aware and to organize themselves. In all different ways, we have tried to help the Guatemalan people. Dulce a los ojos de Dios, mía dulce.
that God has everything under control and that he puts rulers in authority and he takes them out. He says in Timothy to pray for all rulers and magistrates and all governors so that we as the people of God can live in peace. So what we see is that we have a faith that extends to God, that he will cover the situation and we're faithful to him to pray for these men in office. Y sobre todo, nosotros, donde tenemos una gran injusticia, donde somos directamente frutos de subdesarrollo. Ahí viene una serie de frustraciones nacionales y frustraciones sectoriales. Y eso lo que exige son cambios. ¿Pero cambios dónde? ¿Cambios en las caras? ¿Cambios en las paredes? ¿O cambios en su corazón? Cristo Jesús, me entregué lock, stock and barrel. ¿Cómo se dice lock, stock and barrel? A ver. Bueno, totalmente me di mi vida a Jesús y la Biblia dice que la imagen de Cristo Jesús se está perfeccionando en nuestras vidas. Tenemos que esforzarnos a entregarnos ofensivamente a la batalla espiritual. Estamos en batalla y tenemos nosotros que tomar una parte muy fuerte. Y por esto nos ha llamado Dios. In Guatemala, you have a military that controls the physical force, the repression, that controls the political apparatus. Everything political happens under their control, including the elections. But what makes them so unique is that they began to steal enough money to become investors. And they had so many financial operations that they even have to develop their own economic bank, the Bank of the Army. We are well accustomed to war. We've been fighting for 20 years and not without learning something. We no longer rely solely on firepower. Nuestras autoridades. Our authorities are trying to become the protectors of the people, to safeguard the security of the people. Resguardar una seguridad para el pueblo. If there is security, there is confidence. And if there is confidence, then there will be investment. Well, I think that the government of Guatemala is very concerned that U.S. investors should be pleased with Guatemala. They recognize that the U.S. is the most important market for Guatemala's products. They recognize that U.S. firms operating in Guatemala have better access to the U.S. market than would other firms. So I think you could expect they would always be solicitous of the interests of U.S. firms invested in Guatemala. Well, I think it's a very comfortable place to be. And we also found, those of us who had operations there, that the workforce was a competent one, was in fact easily trained and worked very well. The majority of foreign investment today in Guatemala is U.S. investment. As far as foreign investment, and especially American investment, is concerned, I would say it controls most of the agribusiness, pharmaceutical business, and a big percentage of the banking and tourism. In Central America, in the Caribbean, and throughout Latin America, your enterprise will have tremendous impact on the political and economic future of the hemisphere. So we're grateful to you for your resourcefulness and want to encourage you to be bold and to spread American enterprise throughout the hemisphere.
cristiana Karina Cruz Romero. Sandra Elizabeth Aldana Portillo, del departamento de Zacate. Reina Elizabeth Polgar Bonilla. Buenas noches, Guatemala. La mujer guatemalteca esta noche te saluda con respeto, con amor y devoción. Guatemala, esta noche queremos escuchar tu música que es la nuestra, tu canto que es nuestro sentir, porque es el mensaje más sagrado, sublime y reconfortante. Señoras y señores, esta noche hay fiesta de belleza en la tierra del Quetzal. Muy buenas noches, mi nombre es Coralia Arcelleta y luzco el traje del departamento de Cobán hasta Verapaz. El tupuy que lleva la cobanera en la cabeza es el símbolo de la serpiente coral, que es el nahual o símbolo del buen agüero para ese pueblo techí. Gracias. Maya Irene Garzaro Vidaure. Buenas noches, mi nombre es Maya Irene Garzaro Vidaure. Represento el traje típico de Chichicastenango, municipio del departamento de Quiché. Este pueblo es conocido mundialmente porque sus habitantes tienen un alto concepto de religiosidad. Sí, ¿cómo es esto? El gobierno pues nos utiliza. The government uses us when it's in their interest. They exhibit us with our native dress in a park, as though we were in a zoo. People would pay them to see us in this zoo, and all they would do was have us there in our costumes. The army and the rich consider us unskilled brutes who don't know anything. Mi madre tenía que irse de sirvienta en la ciudad capital para ganarles los gastos. Mi madre se encontró en la ciudad capital con la discriminación aún peor que en el campo. También se encontró con los ladinos pobres que tenían las condiciones peores igual que nosotros. Esta colonia carece de los más mínimos servicios públicos de habitabilidad. La colonia carece de agua, la colonia carece de drenajes. No hay guarderías, no hay nada para los niños, no hay parques, no hay áreas verdes. Y cuando nosotros tomamos una determinación de utilizar las laderas de los barrancos
para tratar de arreglar la situación y brindarle a la comunidad dónde distraerse, estas son las consecuencias, las intimidaciones directas del gobierno central de Guatemala. Ayer a las 10 de la mañana vinieron a secuestrar a nuestro compañero Luis Godoy. Seguidamente, hoy a las 6 de la mañana, se encuentra el cadáver degollado y luego se nos tilda de subversivos. Nosotros no somos subversivos, sino somos defensores de una comunidad que está viviendo una ruina. La pasarela ayudó para que nos dieran los sanitarios a los lotes urbanizados. Y así, pues, muchas otras cosas. A las personas que si moría alguien, ahí andaba él viendo cómo se recaudaba para su entierro. Y tantísima cosa. Ayudó a toda la colonia, mire usted. Todos se quejaban con él. Todos, sí. Buenas obras. Buenas obras y todo. Fue lo único que hizo él. Él no hizo maldad. No hizo maldad, él era muy bueno. Y todos somos pobres. Aquí no hay nadie que tenga más, todos somos humildes. Incluso él también era una persona humilde, pero con mucho deseo de ayudar. Toda compasión más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol, a toda la raza de linaje humano. Luis Alberto, yo sé que tu cuerpo está muerto, pero tu alma está con nosotros. ¡Luis Alberto Godoy está presente! Tu idealismo y tu lucha no es en balde. No pudieron intimidar y gracias a Dios hemos llegado acá a rendirle el último homenaje a nuestro compañero, amigo y hermano, Luis Alberto Godoy. Aunque agilicemos un poco más el encuentro con Luis Alberto ante su cadáver, hago la última promesa. Sabemos quiénes fueron y lo vamos a denunciar a como dé lugar, públicamente, aunque así, con nuestra propia vida, paguemos el sacrificio del que Luis Alberto fue el primero. Muchas gracias. Luis Alberto. ¡De lucha! Pero nosotros no has muerto. Los asesinos tuyos creerán que con esto detendrán la lucha. Y no saben qué es acabar de fertilizar esa semilla. Hasta luego, no venimos a decirte adiós, sino que hasta pronto, querido hermano. Lo cierto del caso es que estamos en una guerra. Y en una guerra, lo que realmente sucede es que uno le tiene que imponer su voluntad a otro, al adversario. Eso es precisamente lo que es la guerra, imponer la voluntad a otro. Y nosotros hemos estado diciendo que Guatemala es maravillosa, que el paisaje, que su naturaleza, no tiene comparación, pero que necesitamos un cambio. Y el cambio consiste precisamente en imponerle su voluntad a otro. Sí,
no estamos viviendo así en las comunidades porque la represión es fuerte. Pues. Aquí de repente aparece el ejército así a media hora, a dos horas de aquí. Entonces, para estar más seguro, para asegurar los niños, las mujeres, los ancianitos, es que estamos aquí reunidos. Más adelante, pues, tenemos compañeros que nos están cuidando un poco. Avisa luego, llega la noticia así. Así están toda la gente acampada. Ya no están viviendo en sus casas, sino que viven en campamentos, en las montañas. Lo que nace del padre humano es humano. Los que nacen del Espíritu Santo. Esta es palabra de Dios. Te la amo, Señor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y bien, compañeros, como hemos presenciado estos actos religiosos, estemos donde estemos, compañeros, lo vamos a celebrar, aunque sean las montañas, porque aquí estamos bajo las montañas, ¿no? ¿Y por qué lo hacemos así? Porque ya no entran los sacerdotes a nuestra comunidad. Y también los compañeros y las compañeras no pueden bajar a los pueblos, a las iglesias, porque los agarran y los matan, o los torturan, o los secuestran. Alfonso Col, yo te bautizo por en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, ¿estás originado? Billy Humberto B. El bautismo es una cosa de que lo tomamos nosotros como pasar a una vida nueva. Y también así hemos decidido organizarnos para también lograr una vida nueva. Ser libres. Queremos libertad para que ya no hayan más esas matanzas, esos secuestros, para que nuestro pueblo tenga esa libertad y que tenga su iglesia y que estén todos levantados, compañeros. Eso es lo que quiero decir, nada más. A nosotros, los huérfanos, no nos ha quedado otro camino más que luchar para tener vida. Mis dos hermanitas han escogido la lucha armada. Yo no sé nada de ellas, ni ellas saben de mí. Los compañeros que ustedes ven acá enfrente son los compañeros que han decidido alzarse. Y que a partir de hoy, a partir de este momento, van a estar alzados, conviviendo con nosotros las 24 horas del día de todo lo que es nuestra vida de guerrilleros. ¿De acuerdo? Sí. Bien, compañeros. Esos compañeros han venido a nuestra escuela a aprender el uso de las armas y las ideas con que peleamos. ¿De acuerdo? Sí. Ahora, todo nuestro pueblo está trabajando junto en la Unidad Nacional Revolucionaria Guatemalteca. Solo unidos podemos ganar. ¿De acuerdo? Sí. ¿Cuáles son nuestras ideas de lucha? Que todos puedan expresarse. Que todos los guatemaltecos, indígenas y ladinos, sean iguales. Que todo el pueblo tenga el derecho de vivir en paz. Entonces procedamos. ¿Cuál es tu nombre de lucha? Berta. Fenicia. Raúlo. Huicho. Oscar. Ramón. Javier. Alonso. Chabela. Jacinto. Cristobalina. Este es el espíritu que debemos tener los revolucionarios, de enseñar, de aprender y de enseñar. Nuestros compañeros son los futuros combatientes de la fuerza guerrillera permanente y por lo tanto les vamos a enseñar
rápidamente todo lo que nosotros hemos aprendido. ¡Combativa! ¡Combativa! How did you come to join? My father talked with one of the fighters. They discussed things. And later, when Commander Castillo held a training session in the mountains, I went to be trained. After a few days, I went home and told my father, "It's good to be there. Everyone is equal." And we are fighting for our people. So what did your father say? He said, "Look, my child, if you want to go, go ahead. Go and fight for our people, since I cannot go myself. And take your little brother, too." So that's how I came to be here. And my little brother took up arms the same time I did. Toda esa gente de la casa y les vamos a hablar. Les vamos a dar charla a todos. Rápido, pues. Tomen esa casa y revisen si no hay armas ahí también. Chacasaja, maché, chacasaja. Eso. Ayo ayo kim ta kayu ta kim ta kayu na kanang kay kutar he. Entonces, Yunana, Takabiram, Nicuachi, Ica Idea, y Jojo Guerrillero. Nicuachi, Canaojo, al Jojo Guerrillero. Porque también, Jojo, Jojo Aldea, o Jojo Camanón también, Cachopón Camachet, Cachopón Casarón, Chagreno Quilco, Pampín, Panquiche, Cachopón Arma, porque Majolojita Chiqui Cachari, Guatemala. Más y le en que han chinaji Camanón. Más y cansanica chiquepta que es enemigos, enemigos, soldados, huejón, mire, gobierno. Entonces, por eso Wilcoj y ojo guerrillero. Por eso cachicoj y un achipeleto es ojo, cachica coleme, catenamit, porque mancasta chic chine quijotarik. Wilicta que camanic mantac hacienda, re hacienda, irutoj, genas miserias y campesinos o yascamanón. Y lo demás, eres iruana aprovechar, eres mancamanicta. Aguachin camanic. Esta pejat. Aguachin, aguachin, gira con oric. Mire, toque cachón, toque con, toque pagar, toque que, chacpachas, canoncan.
¿Podrían levantar la mano las compañeras, eh? Que han sido violadas por el ejército. O sea, la compañera fue una de las... después, y Chiharín, ¿qué por? Chiharín, ¿qué por después? De guerrilla, ¿van a creer en qué taque? Mira, eso es lo que hicieron con nosotros los primeros líderes, eso los mataron. Lo aprovecharon todos sus animalitos y todas las ropas se aprovecharon a ellos. Eso es de las injusto lo que están haciendo. Lo que, gracias, ejército. Rey comunista, Gil Azcamanum. Rey campesina, Javishum. Masita, arroba de dedos solo porque de ojo no vamos a hablar. Gracias, Javi, compañera. Basti, es que hace el ejército porque sí, Camer Guajide, en Chaco de Esquiva, Jalacún. Sí, Camer Guajide, Esquiva, Jalacún, la gente de Esquiva. Seguimos a estar locos, ¿no? Chavira, está chichi, yo cori, que compañera, lijo, seare y cochilili. Masita, en el lugar, cachichi, casaniki, ejército, en todas partes, ingui. Mi cori quiere, entonces nacanamos organizar kip. Pero nacanamos organizar kip chupam y ca organización. Naca cojón también ca autodefensa, naca cojón ca posa, naca cojón chunchelpan ca aldea, para que después maneta kikucho judiciales, maneta kikucho soldados, y necojipan secuestraron y necojikansa. Naca colón kip, nacanan luchar chunchel. Dios, compañero. Más chamilar. Dios sabes, compañero. Te está ni agua. Ah, Dios sabes, compañero. Bueno. Va, compañero. Chivita que viva yo, pues. Va, pues. Va, pues. Despídanse, compañero. Nos vamos. Compañero, chivita que viva yo, pues. Now we have to realize that we are here to change attitudes and forms and to reconcile ourselves and our families.
The subversives did have a lot of power. You see, they had a minimum of 10 people and maybe even more behind each guerrilla. These were what they called the auxiliary liberation forces. But now we have won them over. Compañero, Wachanim Maskoshmar, Kokshovak, Chanim Re, Kirshaw Rakalap, Rakalap, Portakalap, Sipam Radios, Permar Lag and Hulucho Pakwe, Malag and Hutrochir, Malag Walhek, Malag Yikrip, Kuyikre Brachi, or Kuyikre Breshok, Wachaim Shre Compañero, Matiem Tchek Mkberi Shok, Matiem Tchek Shakuyaro Pensar Chla, Kangel Kuwalhek, Korkalom. بتاك كيير كومبانيرا قمخت قيب شقن خبشيك قيك نملقيب قنخيل خبشيك كوخوال خك نغني شاق كويخ نكوخ كونتخ ام كوخ كونتخ نكوخ كتات لولي اكورتال تقي كوخ تاك نوم اختخ كيقنا كومباتير كوك قتش كوك ريخير سير درو ريتشر بريش وجيت كور ارم بكخب برمكي سوقتخ نغني خبشيك قنكون لورار بتات بقاخ شانيم بچات بقى غري من ماك ماكت شي برش خال برسوق قنجي تلاوي او قن خلوتشو تشانيم كي اخش كومبانيرو لا شاكي كي ريخر سي تو ان شاكي كي سلا راي كومبانيرو شين كتخنو كي اخ تشانيم كومبانيرو En realidad, pues los subversivos necesitan del apoyo de la población. The subversives need the support of the population. There is a principle of Mao Zedong where he says that water is to the fish what the people are to the gorilla. The fish without water dies. The gorilla without the people dies. Buenas tardes. Buenas tardes. Aquí venimos. Vengo yo a interpretar esos Vihula. Sí, pues, en Vihula. ¿Quiere permiso? Sí, pues, quiere permiso. ¿Cuántos van a ir? Mañana. ¿Cuántos? ¿Cuántas personas? Yo tal vez solo un patojito se va conmigo para regresar con panillo. Ahora voy mañana, bueno, vamos a ir junto con el que está cuidando allá. ¿Cómo se llama? Yo, Manuel Castro. Pu. 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 Pu, nada más. Sí, pu. 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 Digamos, los trabajos de aquí los tienen algo lejos. Entonces tienen que venir a pedir permiso porque andan patrulla de todos lados. Y nadie les enseña el papelito con el sello de aquí de Chajul, no les hacen nada. En cambio, si no tienen, se los llevan.
Ajá. Y también tienen que pedir permiso para llevar comida. Sí, tienen que... Le dicen a uno aquí, al que está apuntando, le dicen qué es lo que van a llevar, porque si llevan demasiada carga, digamos que uno se imagina pues que le llevan bastimento o así, comida a la subversión. Cargamos una lista, y si aparece en esa lista, entonces, se mueren. ¿Qué? El ejército ocupó nuestros pueblos y aldeas, obligándonos a concentrarnos en un solo lugar para su mayor control. Estos se llaman aldeas estratégicas. Solo podemos salir con el permiso de ellos. Nos obligaron a formar patrullas civiles para ir enfrente de ellos cuando hacen combates y masacres. Vayan a traer a todos, rápido. Al resto, ¿qué hace falta? Solo vamos a esperar que vengan mujeres y los pelotones de reserva, los viejitos, ahí falta también, hombre. Señores viejos, ahí, unos 10 minutos exactamente para traer a todos los pelotones ahí. Si no, solo voy a poner a que vayan a patrulla. 10 minutos. Todo el mundo aquí, vamos a hablar aquí. Voy a ir a hacer todas las actividades de que ustedes tienen que hacer. Nada de malas caras, porque el que se porta mal tiene su premio. El que se porta mal, ya saben entonces qué pasa. Ustedes mismos van a colaborar, ustedes mismos van a supervisar y ustedes mismos van a vigilar a aquella persona que sea sospechosa o que trate de traer algo aquí al pueblo. ¿Cómo es el segundo apellido? Bueno, pero escucho que me dejo que yo juegue tú, que es que escale con un poco de tú, que coge a mi maleta, que ahora a las 2 de la tarde no puedo conseguir. Members of the Congress, I have the high privilege and distinct honor of presenting to you the President of the United States. Thank you very much. Thank you. There can be no question the national security of all the Americas is at stake in Central America. If we cannot defend ourselves there, the safety of our homeland would be put in jeopardy. What I'm asking for is prompt congressional approval for the full reprogramming of funds for key current economic and security programs so that the people of Central America can hold the line against externally supported aggression. The United States has been totally open with us, showing their good intentions and willingness to cooperate in solving our problems. And we're very grateful for any aid they give us, which will help the people of Guatemala. And better yet, if that aid comes in helicopters. First, we should maintain the great friendship that we have with the United States, because you know better than I how the United States helps the whole world. And of course, armies need weapons. Han recibido acá el entrenamiento de mejor calidad que se les ha podido presentar. Ahorita ustedes son el producto del esfuerzo personal de los instructores, tanto de la escuela como instructores invitados y instructores ajenos que les han presentado este entrenamiento. Yo puedo ayudarles en mucho de infantería, de fuerzas especiales también, y muchos objetos de lo militar.
De vez en cuando ellos me preguntan experiencias de Vietnam y les explico todo lo que ha pasado en Vietnam y ellos están muy, muy atentos en las experiencias que tengo yo. Now, in the case of Guatemala, it seems to me that it's important that the government have sufficient police and military force to maintain the political structures of the country. If Guatemala came unstuck, it would have serious economic repercussions throughout Central America. We must continue to encourage peace among the nations of Central America. No amount of reform will bring peace so long as guerrillas believe they will win by force. All our neighbors ask of us is assistance in training and arms to protect themselves while they build a better, freer life. Si el gobierno de los Estados Unidos manda ayuda a Guatemala, ya sea equipos militares, asesores o ayuda económica, tiene que tener presente que está contribuyendo directamente en aumentar el derramamiento de sangre. Bienvenido, 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 bienvenido.
Aún no estábamos claros de las raíces profundas de nuestros problemas. Pensábamos que la pobreza, la miseria, el sufrimiento era nuestro destino. Poco a poco llegamos a entender que tenemos derecho a la vida y tenemos derecho a un desarrollo como todo ser humano lo necesita. Óigame, comunista, ¿dónde está el derecho de propiedad y de petición? Hola, comunista, ¿dónde está la igualdad de derechos ante la ley y la igualdad de derechos y de oportunidades económicas? En el nombre de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, la URNG, interferimos esta transmisión, bloqueando el programa del gobierno para dar lugar a las noticias más recientes acontecidas en el interior de Guatemala. Comenzamos este año emboscando dos convoys del ejército criminal en Palmar, Quetzaltenango, recuperando 16 libres galil y tomando un soldado prisionero. Vivimos para luchar, luchamos para triunfar. El ejército tiene miedo al saber que está enfrentando a un pueblo organizado como su enemigo. En cada mujer, niño y hombre, el ejército ve un enemigo. La guerra continúa. Hacemos un llamado a todos los guatemaltecos a unirse a las fuerzas revolucionarias para construir un futuro mejor. In the future, when we win, we're going to achieve a new society very slowly, since we still drag a lot of the present system with us. But we guerrillas will be able to adapt more quickly to the new life which is coming. We'll be able to go into the villages and nourish the best parts of our old culture, our folkways. These would be good to continue. But that's not all we're fighting for. We're fighting against the rich who dominate us, who exploit us, and massacre our people. That's also why we're fighting. Up here, we've learned better ways to live. And when we win and go back to our villages, we'll live even better, since it will be easier there. Apenamit Guatemala, likpanguerra ala. Charreno likpanguerra, porque nachtir no xikucho a españoles que cansasta que apenamit o catut cajao caman catit que cansasta que. Cajna que casach que sachan caguach. Pero más que antes voy a ganar. Charret porque yo ojo ojo pampim pataquiche. Que guaki chiquiguach. Más que antes ganar. Yo que has visto chico chico pampín, cachico chico cachico chico yuna, cachico chico cancho, yuna que no canan reclamar el derecho. Charret porque de ojo que charre a cal nactirqui, de taquegue se chicucho chile, cojito lo mayo, se chico harin gaki ananque, eruna re na canan y peleto, na canan reclamar el derecho, porque jegorera pues, has visto pues. Más si cojíe, no canan ganar, es que huejón, es que más cojíe. Entonces, jere na canan. Pero na cautic, yo con chilal, pues, más no narcanic, narchiporca mamá también. Entonces, jere na canan ganar.